Les saluda Jaime González, alcalde de San Vicente, para desearles a cada una de las familias sanvicentanas unas felices fiestas patrias, tanto en los sectores rurales como en el sector urbano, e invitarles a que la alegría que sentimos de tener un país independiente, nuestro país, nuestro Chile, lo podamos expresar en las fiestas de Fondas y Ramadas, que van a estar instaladas en nuestro parque municipal, al lado del estadio municipal. Van a contar, ¿no es cierto?, con las tradicionales fondas, artesanías, juegos para niños, cocinerías. Los invito a disfrutar, a encontrarse con los amigos, con la familia y, por supuesto, a comportarse con responsabilidad para que realmente las fiestas sean fiestas y no tener que lamentar otras situaciones. Junto a ello, en muchos lugares se están haciendo, ¿no es cierto?, actividades de fiestas patrias que son iniciativas de cada sector. El día 20 de septiembre, ¿cierto?, los invitamos a recuperar lo que era el tradicional paseo al Cerro de la Puntilla. Vamos a autorizar que las familias concurran a hacer un picnic, un asado, el día 20 de septiembre, que era la fecha en que San Vicente, cuando eran mucho menos habitantes, se reunían en ese cerro muy conocido. Así que los invitamos a disfrutar de todo el panorama. Por supuesto, tendremos el desfile oficial el día 18 de septiembre según el clima. Si el clima, digamos, lo permite, se hará con delegaciones de adultos. Esta vez, ¿no es cierto?, hemos excluido a los niños por el COVID que aún está presente con nosotros. Disfrutemos, cuidémonos y les desea felices fiestas patrias Jaime González, alcalde de San Vicente. La